Buenos días, bienvenidos a su segmento favorito de todos los jueves para todas esas mamitas aprendiendo a ser mamá. Les saluda Fernanda Peralta y como todos los jueves le traemos súper recomendaciones para ustedes, mamá, y muchas cosas nuevas que aprender. Y hoy estoy muy bien acompañada por la licenciada Mislin Harkin. Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenos días, Fernanda, muchas gracias por la invitación. De hecho, pues para mí es un orgullo estar aquí y ser parte de tu programa. Es un programa súper bonito y pues realmente el tema que traemos hoy es un tema súper importante para todos aquellos padres primerizos, aquellos tíos que se interesan en sus sobrinos o aquellas abuelitas que andan cuidando a sus nietos, que es la displasia de cadera. Claro que sí, ustedes se van a preguntar, como yo le pregunté a ella, ¿qué es? Porque algo que muchos papás hasta el día de hoy no sabemos qué es, yo no lo sabía, yo aprendo junto con ustedes, y así que la experta nos va a explicar qué es la displasia de cadera en nuestros niños. Bueno, te explico, Fernanda, la displasia de cadera es una alteración que se da en lo que es el acetábulo, la articulación del coxo femoral, que es el acetábulo formado por la cabeza del fémur, que es la que nos conecta nuestro tronco con nuestros miembros inferiores. En esta alteración, el bebé no terminó de formar lo que es el acetábulo, donde va lo que es la cabeza del fémur. Ok, ¿y cómo afecta a nuestros niños? O sea, ¿cuál es? Me comentabas de que esto es algo que nosotros podemos decir, no, o sea, no es mi caso, no nos puede pasar. ¿Cómo afecta a nuestros niños? Bueno, afecta al momento de la marcha. De hecho, como te explicaba, es súper importante que todos los padres se den cuenta antes de los 6 meses, que es cuando esta patología no tiene repercusiones en el futuro, no tiene consecuencias graves. Si el padre se da cuenta en los primeros 6 meses, se puede tratar de manera conservadora con un arnés, que es el arnés que te comentaba, el arnés de Paulip. Ese arnés lo que hace es poner en su posición fisiológica la cabeza del húmero para formar el arco del acetábulo. Pero si no nos damos cuenta de antes de los 6 meses, las repercusiones o las consecuencias sí son graves. Claro que sí, me comentabas detrás de cámara que esto pasa, no nos damos cuenta cuando es bebé, pero cuando empiezan a caminar, me decías que los niños cojean por este, ¿cómo le podemos llamar? Por esta enfermedad. Así es. Sí, entonces les afecta, mamá, al caminar. A veces nosotros miramos en nuestros niños, bueno, si somos unos papás que estamos pendientes, como me decías, si somos mamás primerizas, hay cosas pues que no sabemos y las vemos normal, pero tenemos que estar siempre alerta a los cambios de nuestros niños. Igual hay una secuencia en los primeros 6 meses que tenemos que llevarlo al centro de salud. ¿Las sí. enfermeras pueden notar esto en ese control del niño sano? Claro que sí. Como te comentaba, eso se debe de detectar desde el parto, desde el momento del parto. En teoría debería de haber ortopedistas o pediatras que conozcan acerca de las maniobras de Ortolani y Barlow, que son las maniobras para detectar una displasia de cadera. Eso en lo que es el momento del parto. Ya cuando los niños van creciendo, como te comentaba, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Cuando el niño, cuando lo vamos a cambiar, a poner el pamper, el pañal, lo agarramos de las piernitas y siempre vamos a ver que una piernita está como más floja. Y no la tiene otra fuerza. Está, tal vez no fuerza, sino que se siente una inestabilidad en lo que es la pierna, la cadera. Y cabe recalcar que la cadera no es lo que mucha gente cree que es a este lado de acá, de la cintura, y no, es más abajo, es justamente el pegue, donde se articula. O sea, la cadera, nosotros no es correcto, nosotros pensamos que es aquí, pero no, es abajo, donde está justo el pegue de la pierna, en la entrepierna, esa es la articulación. Entonces, ahí es donde se siente una inestabilidad en lo que son los bebés. Ya cuando van creciendo los niños, también te puedes fijar en los glúteos. A veces un glúteo está más alto que el otro. Todos esos son signos que nos alertan a una displasia de cadera. Pero claro, como te comentaba, aquí en Nicaragua realmente el tema es bastante conocido. A pesar de que existen muchos casos, se cree que de cada 1000 partos, uno nace con displasia de cadera. Entonces, los padres, cuando ya esto generalmente lo ven,
cuando ya el niño comienza a caminar. Uh-huh. Y va notando que el niño, uno, le cuesta caminar, le cuesta aprender a caminar porque, claro, tiene algo por defecto. Entonces, al momento de que él va aprendiendo a caminar, vos lo vas a ver que él comienza a cojear, comienza a caminar en falso, por así decirlo. Y eso es lo que nos da la pauta a que podamos ver una displasia de cadera, pero ya en ese momento es muy tarde. Ya en ese momento el procedimiento es diferente y tenemos que intervenir quirúrgicamente. Bueno, en este caso los ortopedistas. Claro que sí, qué importante es ver o estar pendiente del crecimiento de nuestros hijos, porque a veces la mamá lo que decimos, ay, este chaval Aranga no quiere caminar, porque sí, nos ha pasado a nosotros. ¿Tenés niño? Sí, una niña. Ah, ok, sí, bueno, sí. Aparte de terapeuta también sos mamá, sí. Y nos pasa que decimos, este chaval no quiere caminar y no nos damos cuenta que algún problemita que ellos tienen, por eso tenemos que estar nosotros continuamente viendo, pendiente de ellos, chequeándolo. Y entonces tu parte luego de esto, ¿cuál es? ¿A dónde viene tu trabajo? El área de fisioterapia ya se ve después de los tratamientos ortopédicos. Okay. Después de que el bebé ya estuvo con el arnés, después si tuvo que haber sido intervenido quirúrgicamente después de la cirugía. Todo esto para fortalecer los grupos musculares que sostienen la cadera. Y evitar así lo que te comentaba fuera de cámara, lo que son las operaciones de cadera. Ajá. En el futuro. Se hace, si no se trata, en un futuro sí o sí esa persona va a tener una prótesis completa de cadera. Ok, una pregunta, licenciada, luego previo de esto, de lo que me comenta, ¿cuánto tiempo es lo recomendado que los niños sigan con su terapia? Generalmente no es tan prolongada, generalmente son máximo 4 semanas de tratamiento de fisioterapia. Claro está, el tratamiento conservador sí es más, o sea, lleva más tiempo, por lo que hay que formar el acetábulo. Entonces este varía de 3 meses a 6 meses. Y si este tratamiento conservador no da resultados, porque vas viendo en las consultas pediátricas, como decís vos, el niño sano, en sus consultas vas viendo la evolución mediante ecografías, mediante radiografías. Entonces, eso va a determinar si el niño ya tiene su cadera ubicada o no, o si este niño va a tener que ser intervenido quirúrgicamente o no. Pero, pues, si se da un tratamiento eficaz, la mayoría de los casos no necesitan de una cirugía. Ok, claro, ¿qué consejo le da a nuestras mamás televidentes que ellas pasan pendientes siempre aprendiendo todos los jueves, acerca de esto, que estén pendientes, qué consejo? Bueno, el consejo sería que para todas las madres primerizas o a todas aquellas que están en gestación, sus chequeos prenatales sin perder ninguno, y que todos al momento de que ellas ya den a luz puedan estar pendientes de esos signos, de esas anomalías que podamos ver en nuestros hijos. Y si notamos algo, que algo no está bien, llevarlo a consulta. Y cabe recalcar que, pues, aunque no está científicamente comprobada cuáles son las causas, sí hay factores de riesgo, y que en eso es que las madres primerizas e incluso los padres tienen que estar pendientes. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Una de ellas es ser madre primeriza. Ese es uno de los primeros factores de riesgo. El segundo factor de riesgo es cuando los niños en el parto vienen de nalga. Entonces no es la posición anatómica para un parto. Y otro de los factores de riesgo es cuando los niños son muy grandes y la mamá es muy pequeña. Okay. Pero como te explico, si ellos tienen el tratamiento adecuado, van a poder llevar una vida normal y saludable. Claro que sí, contanos cómo aparece en redes sociales, dónde atendés, dónde te pueden encontrar estas personas que tal vez necesitan de tu servicio, y qué servicios aparte de esto prestas. Bueno, FisioMis como tal está creado para aquellos pacientes que no pueden movilizarse de un lado a otro, pero no obstante, sí tenemos atención en una clínica en Altamira, en Centro Pamplona, y el servicio generalmente es a domicilio, o sea, le damos la oportunidad al paciente de que si no se puede movilizar por cierta circunstancia,
nosotros como fisioterapeuta vamos hasta la casa, hacemos tratamientos de pediatría, geriatría, atención, pacientes ortopédicos, fracturas, E15, todo lo que es la fisioterapia. En nuestras redes sociales estamos como FisioMis en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok como fisioterapeuta Minslin Harkin. ¿Tu número telefónico para que te puedan contactar? Claro que sí, al 8432-8290. Claro que sí. Bueno, y yo hasta el día de hoy concluyo con mi segmento y quiero agradecer a todas esas mamás que estuvieron pendientes durante todo este tiempo, que me acompañaron, que me escribieron, a todos esos médicos que me acompañaron. Gracias por venir. Se terminó esta faceta en mi vida, vienen otras cosas. Agradezco a Canal 2 por el espacio que me dieron, a todos mis compañeros, a mis amados compañeros. Muchas gracias. Es hora de despedir. Aprendiendo a ser mamá creo que continúa, pero Fernanda Peralta se despide. Muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos trasladamos al otro lado del estudio con Karencita a ver qué nos tiene nuestra morena de fuego.